Buenos días, chicos, ¿cómo están? Feliz día. Hoy no tenía pensado grabar porque no tenía pensado quedarme en la casa y hacer lo de los sobres para las invitaciones. Pero como Pirito me dijo que hoy estaba libre, pues decidimos, o bueno, decidí yo que vamos a salir hoy a buscar para lo del engagement pictures, porque ya nos toca la próxima semana. Literalmente el próximo miércoles nos vamos a ir a hacer las fotos. Estoy excited, emocionada. Nunca me he tomado fotos profesionales, pues él tampoco, así que pues nada, hoy vamos a ir a buscar ropa para él. Yo tenía un vestidito, pero cuando me lo probé, no me lo había probado, pues no me gustó tanto y a Pirito no le gustó tampoco. O sea, es bonito, pero no nos gusta, no me gusta mucho el cuello. Yo se lo voy a mostrar ya cuando lleguemos a casa. Lo pedí de Shein y el material está buenísimo, buenísimo, pero no me gustó o no nos gustó la parte del cuello, así que pues nada, a ver si encuentro algo. Yo lo único que sé es que quiero algo que sea blanco. No necesariamente las personas se toman fotos con blanco, pero yo personalmente lo quiero. Entonces, pero es de otro color. Entonces nada, vamos para eso, a devolver los pisos también, los que no nos vamos a quedar, porque obviamente ya elegimos uno. Y hacer esas cosas, a comprar aceite para mi carro. Peter me tiene que hacer el cambio de aceite. Así que bueno, tenemos varias diligencias. Y yo me traje mi cámara, pero no me traje una batería. Así que vamos a ver si este cable me lo carga. Ay, yo creo que no es, bebé. Me lo carga porque solamente tengo 10%. Si no, grabo con el teléfono, aunque no me gusta mucho. Ayer estuve grabando todo con el teléfono porque pues la cámara se me olvidó. Pero bueno, ¿estás excited, baby? Oh, yeah. Hacer todas estas diligencias. Él no es de esto, pero bueno, le toca. Bueno, llegamos a Home Depot. Este que está acá, ese es Home Depot, entonces lo vamos a aprovechar. Me vino buenísimo que Pirita estuviese libre, porque si no me hubiese tocado a mí hacer eso. Y pesan, chicos, pesan bastante. Vamos a ver qué encontramos en Ross. 4%, chicos. Qué tonta, es que como ayer no usé la cámara, entonces por eso no cambié la batería. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos acá. Miren, estamos viendo. Miren, así yo quiero. Este está lindo, baby. That's pretty. Yo quiero que sea como un color nude, o sea, no que tenga figuritas ni nada. ¡Ay, de jean! Ah, no, pero ven, entonces la embarran con esto. That's too blue. Yeah. I like this color. Este me gusta. Oh, oh no, uno clarito. Yo quiero este, baby. Yes. Clarito. No, that's not jean. The picture you showed me is like this. Pero como azulito. ¡Ay, así, baby! Ah, no, pero largo no, porque con este calor, imagínense. What about this one? Puros gris lo que hay ahorita, pero no me importa. Pero yo quiero así como más like blue. Yo quiero más blue, baby. What is this one? No, ese no. Porque mira, I don't like that. Vamos a otro lado, chicos, porque no encontramos nada por acá, así que vamos a ir a otra tienda a ver si encontramos. Porque no me gustó nada, nada de las camisas que hay acá. Encuentro un vestidito por acá que me guste utilizar. Ah, no, esta no es mi talla, déjeme ir a mi talla. Vamos a entrar aquí a TJ Maxx, chicos, a ver si encontramos algo para Piri. Oh my god. Hay dos, chicos, pero este aquí no me encanta tanto. Yo quisiera que él se pusiera el blanco también. Pero bueno, vamos a probárnoslos a ver si le queda. Ahorita a Forever 21, mi tienda favorita de ahorita. Porque voy a ver si tienen unas sandalias que vi que quiero para las fotos. Entonces, de una vez agarrarlo. Si es que lo tienen, porque en línea ya no hay. El blanco no hay. Ter dice que él me ve como con algo así. Y yo también lo estaba pensando, porque como el fondo, donde lo vamos a hacer, es más así, ¿saben? No tan elegante. Vamos a ver. Chicos, estas eran las sandalias que quiero, pero las quería en blanco. Creo que no hay. Solo en negro. En línea también es solamente en negro. Y como les digo, siempre aprovechan a comprarlo en línea porque tienen el descuento. Pero como no había, yo quise ver a ver si aquí lo tienen. Tenían uno esperando por mí, que era el que yo ya había visto. Menos mal lo tenían, en blanco. También lo quiero eventualmente en negro porque son súper chiquiticos, son súper cómodos. Oh my god, chicos, el calor de verdad está horrible, horrible. No se aguanta. This is crazy. Literal. Menos mal las fotos no. Nos toca ir a las 7:30, creo que. Oh, that burned my skin. La lente le quemó. Cuando nos vayamos a tomar las fotos, menos mal va a ser como a las 7:30. Va a ser, porque queremos hacerlo en el sunset.
buenísimo porque este calor no se puede y luego uno con maquillaje. Pero bueno, ahorita vamos a Floor & Decor y después de ahí vamos a, no sé si AutoZone, O'Reilly's, no sé, a comprar aceite para mi carro, spark plugs, air filter, y eso sería todo. Pirita me va a trabajar en mi carro el día de hoy. A Floor & Decor, vamos a preguntarle a ver si nos dan el carrito. Pirito va a ir a buscar el carrito para poder llevar todo esto. Bueno, la batería se me murió, así que me toca grabar con el teléfono, pero aquí vamos porque aquí vamos a devolver estos porque ya escogimos el piso que, por supuesto, pues es de acá. Miren, chicos, este fue el que nosotros elegimos, pero miren lo diferente que se ve acá. Totalmente diferente, aquí se ve más gris. Pero ese fue el que elegimos. No sé para qué nos están mandando para allá. Vamos a ver qué nos van a mostrar por acá. No sé si es que ocurrió un problema. Peter dijo que le tenía que decir a los builders, entonces vamos a ver. Ah, nos está diciendo que vamos a tener que poner de esto. Entonces nos está explicando. La chica sabe. Me gusta cuando nos toca alguien así. Oh, tienen que poner esto. Penúltima parada. Estamos acá en AutoZone a comprarme aceite y todo eso. Y luego vamos a donde los chinos para yo comprarme un rico ramen, que me provocó comer ramen. Todavía me queda un poquito de batería en la cámara, pero bien poquitico. I know. Vamos a hacer este, chicos. Este que viene como un combo con todo lo que pues necesito. Están demasiado caros los aceites, chicos. Peter dice que en Costco los tienen barato. Voy a ver si de aquí que nos mudemos saco una membresía, porque ya ven que vamos a tener Costco. Así que por ahora pues tocará eso. Ya llegamos a casa. Oh my god, estos locos, más locos que nunca. Peter se va a comer la comida que sobró de ayer y yo voy a hacerme ramen, porque pasamos a la tienda china y compré para hacerme ramen. Y yo les pongo huevitos. Así que nada, voy a hacerme eso. Ah, déjenme mostrarles rapidito los tacones que estoy comparando. Miren, son estos que son así y son súper bajitos y súper cómodos. Así que nada, me agarré estos. A ver si lo utilizo para las fotos o para qué. Pues no solamente eso, también tenían 50% de descuento y salió en $12. Así que bueno, eso fue lo que fui a comprar. Eventualmente me gustaría el negro también, porque como les digo, son súper bajitos y si uno se quiere vestir, pues te viste. Entonces está chévere. Chévere. Chicos, han pasado horas, pero horas. Y yo me voy a comer este snack y me llevo la ropa de Shein para mostrárselo. No todo, me hacen falta dos cositas más, pero luego se las muestro. Pero déjenme, me devoro esto y ya les muestro. Bueno, aquí está mi caja de Shein. Yo tengo la dicha de que muchas compañías me envían ropa y yo hace mucho, pero mucho tiempo trabajé con Shein y ellos me mandaban seguido, bien seguido. Eso ya fue hace año, creo que cuando empecé a hacer esto en YouTube, pero ya llevo mucho tiempo que no he trabajado con ellos y llevo mucho tiempo sin ordenar en esa página. Pero ya ven que Shein es muy económico. Lo único malo es que a veces el material puede que sea bueno o puede que no sea bueno. O sea, puede que sea como la foto que tuviste o puede que no. Entonces yo lo que siempre hago y les aconsejo es que vean las reseñas, vean la gente, las personas que ponen fotos, y mídanse para que así de esa manera no tengan que, si no les sirve, pues tener que devolverlo, pedir otro y así. Y bueno, ustedes ya saben qué pasa con esto de la luz, siempre se va y se viene. Pero sí, déjenme mostrarles lo que compré. Sí compré varias cosas. Lo que me encanta de Shein, y espero y aspiro que todo me guste, salga bueno, es que todo es muy barato. Yo creo que aquí yo habré gastado 100 y algo. Y todavía me falta dos cosas que supongo que llegará probablemente mañana, pero ya después se los muestro. Entonces, eso es lo bueno. Pero ya saben que, como les digo, es como un volado. O sea, puede que te salga bien la ropa, puede que no te salga bien. Pero bueno, ya les voy a mostrar todo lo que estoy pidiendo acá de Shein. Ya ven que esta que está acá,
decidió darse una arregladita, una manita de gato, como dicen. Entonces te voy a mostrar lo que después estuve ordenando. Espero que todo salga bien, como les digo, y sea de buena calidad. Quiero meterme a ver porque yo no sabía que este era así. Ve, es que la foto sí es así, pero la foto no se veía mucho. Pero yo quería este tipo de pantalón, pero no sé si me lo vaya a quedar, que fuera como tipo de este material que se usa mucho, que para verano. Eso era lo que yo quería. Lo único que no me gusta es que tiene esto de seda y los bolsillos estos que son de seda. De resto me hubiese encantado, hubiese estado chévere, pero no me fijé en esto. Entonces lo que voy a hacer es que este lo voy a devolver, y se ve que sí me queda. Yo pedí esto en XS, se ve que sí me va a quedar, pero yo creo que voy a devolver este y voy a ver si encuentro uno que no sea así con esto así, o voy a ver si lo venden. A ver, ¿qué tal? Este es un pantalón literalmente vestir, pero de ese material que les digo, como de playa, playero, no sé cómo se llama. Pero sí, esto no es que no me guste, porque ahorita se está utilizando muchos pantalones de vestir y la parte de arriba tiene como un toque de algo. Pero yo no lo quiero, porque ¿qué pasa con eso? Yo soy una persona que me gustan muchas las cosas neutras, las cosas sin tantas cosas, porque al utilizarlo las personas se dan cuenta o lo has utilizado muchas veces. En cambio, si tú te compras una franelita blanca, sí, es como que, ¿me entiendes? No se nota tanto. Entonces, al tener esto no me gusta tanto. Y por supuesto, porque si lo quiero más para diario y así, pues es mejor algo más sin nada, porque así de esa manera lo puedes utilizar a diario sin que, como les digo, las personas se den cuenta que estás utilizando siempre, siempre la misma ropa. Lo siguiente que tenemos acá es esto. Ok, una franelilla. ¡Wow! La calidad está buenísima y me encanta porque es igualita a esta. Es grueso, que esto me gusta mucho, el look de esto. Y este también es grueso. Este que lo pedí, ese. Yo lo había puesto XS al principio, después lo cambié a S porque me he estado comprando cosas XS y me quedan apretados. Entonces pues lo agarré ese. Este está buenísimo y el material me encanta. Es una guardacamisa idéntica o muy parecida a esta, pero me gusta más el material de este que de este. Este es como más rough, tan suave, lindo, lindo, lindo el color. Lo siguiente que estoy ordenando es esto, una camisa blanca. Siempre he querido una. Yo tengo una que está guindada ahí, es de H&E, pero es súper finita y se arruga tanto, ustedes ni se imaginan. Lo tienes que mantener, ¿sabes? Planchadito y así. Pero pedí una camisa, este lo agarré en talla M. A ver, yo creo que me va a quedar perfecto, ¿eh? Sí, me lo voy a probar, lo pedí en talla M porque lo quería como un poquito más oversize. Pero si tú no hubieras querido oversize, pues no. Pero está muy lindo. Obviamente todo esto ya me lo voy a estar probando luego, a ver qué tal está, y pues me lo verán utilizando. Este también me gustó. Seguimos con esto, que este es un pantalón, un blue jean. Ahí lo pueden ver. No huele tanto, diríamos Peter y yo, a chino. Lo que pasa, ¿por qué huele a chino? Le llamamos así porque los chinos, y ya ven que esto viene de por allá, los chinos le ponen como unas pastillitas a la ropa, y eso es para que no se monten los bichos, ni le abran huecos, ni nada por el estilo. Y por eso a veces la ropa huele a chino. Yo personalmente lo detesto, lo odio, y especialmente los pantalones huelen mucho a chino, pero este no, menos mal. Agarré en XS es talla 2. Vamos a ver, me lo voy a probar. Yo lo veo grande acá, pero uno nunca sabe. Un poquito baggy, como le llaman, que queda flojito. Y bueno, está lindo. Y me gusta mucho también que, porque creo que les he comentado anteriormente, si ustedes me llegan siguiendo desde hace tiempo, ustedes saben que hay unos pantalones que vienen de esas tiendas que son, que el material del pantalón es como si no fuese mezclilla, sino como una tela en forma de jean, una cosa rara. Esto está lindo. Y algo que me encanta mucho, mucho, mucho son los pantalones de estas tiendas chinas. ¿Por qué me encantan los pantalones de estas tiendas chinas? Porque siempre quedan perfectos. Especialmente para mí, para mi tipo de cuerpo, siempre me quedan perfectos. Siempre, yo nunca tengo, casi nunca tengo problema, a menos que lo ordene grande. Esto es... esto no. Esto es un... No. No me lo imaginaba así, me esperaba algo más. No está mal, honestamente, me lo tengo que probar, pero no era como el material que pensaba. Yo pensé que era más como el material de la camisa blanca que ustedes vieron, pero no. Este es más de ese material que es como fresquecito.
No. Este no. Ok, seguimos por acá. Miren, ahorita está muy en tendencia las rayas. Mi mamá me dice que siempre estaba de moda, y sí es correcto, siempre ha estado de moda, pero hay veces que depende de una temporada los ves más que en otras. Entonces, en esta temporada de verano siempre es como que se ve más. Entonces, yo quise ordenar una chaqueta de estas. Obviamente no para ponérmela, porque con este calor no se puede, pero sino para hacer esto. Por lo menos el día de hoy me hubiese quedado perfecto ponerme la chaqueta. Entonces, porque ando vestida blanco, negro, entonces le das ese, como ese toque, ese look. Tengo que ver cómo se ve mejor o ponérmelo mejor, pero esa era como la idea. Lo agarré en M, a lo mejor en S me hubiese quedado un poquito más pequeño aquí. Tengo que ver porque lo veo como grande como cuando me lo pongo aquí, pero este lo vamos a poner de este lado por los momentos. Entonces ya, como les digo, ya verán ustedes, pero si es una, ya ni siquiera les mostré bien, es como un suétercito. Pero está grandísimo, súper grande. Eso es como para el look. Seguimos por acá. What? Yo pedí otro pantalón. Estoy confundida. Ah, sí, yo pedí otro pantalón. No me acuerdo, de verdad. Esto es otro pantalón. ¡Ay, no! Que este es otro pantalón. Y que ya estaba confundida yo. Y este, ay. Déjenme ver, porque a veces ellos cosen esto tan mal. Así como unos chores que eran mis favoritos. Y lo cosieron todo feo y siempre se me arrugaba en la parte de adelante y se fue. Ah, no, ok, está bien. Es una falda. Si ustedes han visto, no sé si ustedes han visto, pero las faldas de blue jeans están tan, pero tan a la moda, chicos. Súper a la moda, que me salen todos lados. Y yo dije, me voy a comprar una. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Agarré esta, tenían de diferentes colores, pero yo decidí irme por este que me gusta más, este tipo de color. Está súper lindo. Me gustaría plancharlo como para ver cómo se ve. Yo lo vi en Forever 21 tenían, pero uy, están cariñosas. Pero sí siento que la calidad está un poquito mejor en Forever 21, pero no importa. Esta también me la voy a dejar, espero me sirva. Yo veo que sí, yo creo que sí. Y pues lo pedí en talla 0XXL. Entonces tengo que ver si me queda, porque no sé por qué hay algunas cosas que hay en XXS, hay otras cosas que hay puro en XS. Entonces tengo que ver cuando me lo pruebe. Por acá seguimos. Ok, este lo voy a devolver de una vez. No sabía que era arruchado acá. Entonces, ven, a veces si no te miras bien, no te fijas bien, déjame fijarme ahorita. Pero este definitivamente lo voy a devolver. Si ven, allá no le ves como el arruchado. O sea, no hay, ni no hay fotos donde te muestre como el arruchado, ¿saben? Entonces no me di cuenta. Pero este no, y este tipo de material nunca me ha gustado. Ayer utilicé este Forever 21, uno beige, el beige que cargaba. Pero no sé por qué me queda como grande de acá un poquito. Yo creo que me hubiese podido ir por una talla más chiquita, pero ya lo usé, ya no lo puedo devolver. Pero en la negra me queda perfecta. Es que yo les digo, las cosas negras siempre son un poquito más como apretado en comparación con las cosas de colores. Igual que los shorts que les mostré de vestir, el negro me quedó muy apretado. Muy apretado. Y era aquí, es decir, el blanco me quedó perfecto. Entonces lo tuve que cambiar por ese. Entonces las cosas negras siempre vienen más apretadas. Esto también lo voy a devolver. Y esto es... ¡Ay, sí! Esto es un vest. Que le llaman. Un vest. No sé cómo se llama en español, pero es un vest. Sí. Tengo que probármelo porque lo veo grandísimo de por los lados. Pero ya vi que a veces uno lo ve grande, pero puede que quede. Entonces ahorita se está utilizando muchísimo el vest encima y ya. Creo que pedí otro en Forever 21. Hay otras cosas que pedí en Forever 21. Ok, esto es un pantalón de vestir. Qué bueno, le puedo sacar esto y ponerle otro tipo de ¿cómo se llama? De esto, de botón, porque esto está muy feo. O sea, esto beige y de repente eso negro, no creo. Me gustaría como cambiárselo, a lo mejor algo transparente. Lo bueno es que eso lo puedo hacer yo, pero ahí está. Es un pantalón de vestir de color beige. Seguimos por acá con... este otro. Es el mismo. Nuevamente los botones no me gustan. Yo lo cambiaría yo misma porque es simplemente coserlo así ya. Entonces yo lo cambiaría yo misma, pero lo pedí en café. Yo creo que me gusta más el café porque como es oscuro no se ve tanto como
cheap, ¿sí me explico? En cambio, cuando es muy claro, se ve un poquito más. Y esto lo pedí en qué talla S. Talla S, era lo único que tenía. Y dice talla S, es talla 4. Pero de todos modos, vamos a ver si me queda. Si no me queda, pues lo devuelvo. Pero, porque lo veo grandísimo. En comparación con el otro, lo veo grandísimo. Pero sí, este es el mismito, pero en café. Déjenme ver este otro. ¿En qué talla lo pedí? Probablemente igual, porque es de la misma tienda. O sea, es del mismo. Sí, de la misma tienda. Porque Shein, para las que no saben, es de diferentes personas. Viene de... Ah, este lo pedí XS. Yo no sabía que esto venía con esto. Viene con un top que está lindo. Y él con pantalón, que también es un pantalón de vestir. Yo ando en esa onda de pantalones de vestir. Primero, son comodísimos. No da calor y te viste. Me gusta más este color que el beige, porque este es como un color más khaki. Y este sí tiene los botones correctos. El otro se los voy a cambiar. Me pedí sandalias. Yo no sé, yo pedí unas en H&M porque todavía tengo que devolverlo. Lo que me llegó, que ustedes vieron. Pero nunca, no me han dicho todavía si ya están o no están, etcétera, etcétera. Pero me ordené, estas me las ordené en dos colores. Me las ordené en blanco. No me gustaron mucho, me quedan grandísimas. Especialmente porque como esto tiene un hueco acá, se sobresale más tus pies. Yo creo que yo me puedo pedir una talla más chiquita. Y eso es lo que voy a hacer. Y bueno, también las pedí en café. Pero también yo creo que me va a quedar grande. No sé si pedirlas en café oscuro o café como más caramelo. Un poquito complicada la cosa. Ah, miren, ven, esta me queda un poquito mejor que las blancas. Wow, ven. Sí, esta me queda un poquito mejor que las blancas. Pero bueno, las blancas las voy a devolver, pero estas sí me quedaron perfectas y no se abre tanto acá. Entonces voy a esperar a las de H&M, voy a llamar a ver qué me dicen, pero estas sí. Y bueno, como saben, estoy en la onda de las chancletas, que son de meter el dedo. A pedí esta, pero no me gusta tanto. Luego la pensé y de todos modos ya la habían enviado, así que la voy a devolver. Pero no me gusta que este tiene como el cosido acá. No son como mis negras, son lisitas. Y me gusta más porque le da como un toque más high-end, elegante, que así. Entonces estas las voy a devolver porque ya pedí unas en Temu, ya saben ustedes. Hoy déjenme mostrarles de una vez el vestido que iba a usar para las fotos, pero a Peter no le gustó. No me pareció espectacular cuando me dijo eso. Me dijo, baby, ¿por qué te quieres poner algo que te cubra aquí todo? Si tienes esto así bien bonito, el cuello, los huesitos acá, esto bien bonito, ¿por qué te lo quieres cubrir? Me dice él, no me gusta. Entonces yo dije, oh my god. Y yo me quedé así como que, oh. Y es cierto, chicos, es cierto, porque a mí me gusta mucho eso también. Entonces nada, me busqué otro vestido, porque también ese vestido está un poquito muy elegante para la locación en donde nos vamos a hacer la foto y como yo quiero el team de las fotos. Entonces ustedes vieron, les dije el look que él más o menos quiere, como vestidos más veraniegos, vestidos que se utilizan en esta temporada. Otra cosa, estas chancletas, si ustedes las llegan a comprar, es de Forever 21. El primer día que yo las utilicé, oh my god, yo dije, oh my god, gasté el dinero, qué cosa más incómoda. Y nada, al día siguiente me las puse, chicos, y no me molestaron. Entonces es como que tienes que utilizarlo y que te moleste el primer día y ya luego se te pasa, porque ahora las amo, me encanta, te viste, está súper chic. Pero bueno, déjenme mostrarles el vestido. Miren, este es el vestido que yo tenía en mente utilizar. Este, ah, bueno, está por atrás, pero así, es así el vestido, miren. Es lindo, yo no les estoy diciendo que no, me encanta, pero sí tienes razón en el cuello. Y también cuando me lo puse era muy como que así parado. Entonces nada, este también lo voy a devolver, lo voy a poner ahorita ahí, porque es de Shein también. Algo que me gusta de Shein, eso sí, ellos son buenos para que tú devuelvas las cosas. Y eso es muy muy importante, aunque yo sé que aquí las personas odian cuando uno hace eso. Pero vivimos en un país en donde te lo dejan hacer, en donde es permitido, en donde puedes... Sin embargo, yo no hago eso, pero hay personas que utilizan. Y como les digo, yo utilizo esas chancletas, hay personas que llaman y reclaman y le devuelven el dinero. Yo no haría ya eso, si yo lo utilicé, ya no. Pero obviamente si no lo utilizaba, ¿por qué no? Entonces no entiendo por qué hay personas que se enojan por eso. Pero no debería. Pero sí, este era el vestido que me quería poner con unos taconcitos de lazo. Déjenme ayudar a Peter, que anda desesperado ahí. Quiero que lo ayude a hacer café porque ya se acabó el café, el de Bean. Ahora tiene que utilizarlos de polvo. Entonces ahora dice que no sabe. Entonces déjenme enseñarlo para que pues se ponga a hacer algo, porque no ha hecho nada él. Y lo entiendo porque hace calor, chicos. No puede estar afuera con este calor tan intenso. De verdad, no
No se aguanta. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer mi tecito ahorita. Antes de ponerme a terminar de hacer los sobres, o bueno, a empezar, porque ni siquiera lo he terminado. He estado practicando, pero quise hacerme mi té rapidito. Miren, chicos, de todo lo que ustedes vieron que me compré, me quedé con 3 piezas nada más. Literal. Con el pantalón de vestir este, que es como beige, con la falda y la franela, la camisa, que esta es la que les digo. Miren cómo se llena de pelo. No la voy a botar. Yo creo que si uno la plancha y eso se ve bien. Pero me quedé con solamente 3. Bueno, 4. Y la chancleta, las sandalias café, me las voy a quedar. Con eso fue lo que me quedé de todo lo que agarré, literal. Esta chaqueta me pareció súper grande, o suéter, porque es un suéter. Esta es la franela café, que está linda. Y el material está lindo, pero me quedó grande. Yo creo que XS era mejor. No sé si lo ordené, o a ver si encuentro uno acá, no sé. Este, que es el vest, que se le llama, la pechera esa, me quedó grandísimo. Es que yo sabía, por los lados se veía muy grande. Este, el color no me gustó para nada. El pantalón es XS, pero me quedó gigante. También va para la caja. Este me lo hubiese dejado, pero está ya S y me queda volando, volando. Y no tienen XS, entonces me toca devolverlo. Este es el pantalón de vestir café. Así que sí, chicos, me quedé con solamente 4 piezas. Bueno, andamos en esto otra vez. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si me sale. Ahí les contaré. Como les digo, me cuesta un poquito poder mostrárselos porque son direcciones de personas. Y obviamente pues no puedo colocarlo acá o mostrarlo por acá. Y yo encontré esta cajita de Amazon y metí todas las imitaciones acá. Le puse tape a los alrededores porque no cabía todo, pero lo quería tener en algo porque lo tenía en la mesa y se movían por todos lados. Así que pues ya lo tengo más organizado. Todavía ando acá haciendo lo de las imitaciones. No he hecho mucho porque obviamente estuve probando esto y lo otro, viendo qué font, qué letra, esto y bueno, solamente he hecho esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nada más. Y también porque la máquina se tarda mucho. Entonces, nada, aquí las tengo, se va medio a mostrar así. Ahí están, están súper, súper lindas, me encantó cómo salió, media se la muestra ahí. Súper, súper linda, miren. Déjenme mostrarles acá. Ay, no les puedo mostrar porque atrás está nuestra... Ay, nuestra... ¿Cómo se llama nuestra...? Déjenme agarrar otro. Miren qué linda la letra. Bueno, no sé qué tanto lo puede ver. Súper linda. Me gustó muchísimo este nuevo que saqué. Esta nueva letra. Pero sí, solamente he hecho eso. Y mi idea es... no porque vaya a entregar la mayoría. Por lo menos del lado de Peter vamos a entregar la mayoría. No le voy a poner el nombre y eso sí, les voy a poner el nombre. Y de algunas personas, si no sabemos la dirección, se los pongo para que se vea más bonito. Pero si no nos sabemos la dirección, pues obviamente no. Estuve cayendo un palote de agua, chicos, que el internet se nos cayó. Y nada, yo voy a comer, me sobró un poquito el ramen que me hice, porque me hice demasiado. Así que mañana pues tengo la cita de lo de la oreja. Y mañana llegan los otros vestidos. ¡Yay! Así que nada, estoy emocionada porque me encanta esa página y me gustó mucho también un vestido de ahí. Como les digo que... Y como les digo, si me llega a gustar ese como me queda, pues sería un video patrocinado por esa marca. Así que nada, feliz. Ojalá y me quede lindo, me guste. Así que bueno, vamos a ver qué tal está. Ya les contaré qué tal está. Ay, tío, porque... Pero bueno, Cora, qué Cora. Pero bueno, chicos, me voy a pasar a despedir a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por el cariño. Yo creo que ya no voy a estar haciendo más. Ya mañana pues me pongo más a hacer y pues poco a poco vamos terminando, porque pues obviamente todavía me queda la semana, pero tampoco es que quiero esperar hasta el final. Quiero tratar de terminarlo porque ya así me puedo enfocar en hacer la la caja para mis bridesmaids. Y pues vamos así, paso por paso. Así que pues nada, nos despedimos, le mandamos un beso de gigante donde quiera que estén y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.